Otro capítulo más de Skyrim. En el anterior capítulo empezamos la guerra. Pues nada, ahora vamos a seguir con las misiones de Capa de la Tormenta. Mira. Espero que no me toque hacer guardia. ¿Preferirías estar arando un campo? Mírala, yo está no. practicando para hacer pajas, mírala. Mírala. Ansío estar ahí fuera con mis hermanos, luchando en la guerra contra el imperio. Bueno, se ha ofendido. Y yo me he quedado bugueado. ¿En serio? Sal de aquí. Ahí estamos. Venga, ¿para qué haces vamos a la eso? Siguiente misión. What the fuck? Bueno, nos dirigimos a unirnos a la batalla de Fuerte Hanskrark o algo así. Madre mía, mira qué chulo. Hostia, cómo mola, Se te aparece esto por la noche y dices, dame el hacha que ya me mato yo mismo. ¡Eh! ¡Dragón! 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 Guardemos por si acaso nos viola el dragón. Que ya me ha pasado una vez. O dos. Bueno, era la primera vez que no sabía muy bien de esto y ¡crack! Me agarró. Hay que estar un poquito alejado. Vosotros ya sois Mindundis. Ya es que ni en el primer capítulo me durabais, gentuza. Vale, estaba por aquí el dragón. Pero... como que se ha ido. Sí, se ha ido. What the fuck. Está sonando el grito, tío, del dragoncito. Me está dando mucho miedo. ¿Qué coño? ¿De dónde sales tú? Me habéis dicho que... que no hace falta que tenga todos los gritos completados, que con uno que sirve para el nivel o algo así. Cuanto más número de gritos tienes en el mismo grito, pues más nivel o fuerza será el grito. Pero que en principio, si lo desbloqueo el primero, la primera letra, ya puedo usarlo. También lo del sacerdote es la misión final. Y me habéis dicho que estoy cerquita del final. ¡Hola! Ah, vale, que es de Serana. Digo, ¿no nos atacas a rendir o qué pasa aquí? Ni no. A mí se me rindió una vez uno, pero... te vuelven a atacar la gentuza esta. A ver, vale, tenemos que atacar ahí, pero el campamento está aquí. Bueno, creo que tenemos que atacar aquí. De momento el campamento lo tenemos por aquí. A ver dónde están los colegas. Ah, vale, aquí. ¡Ey, qué pasa, chavales! Vengo a ayudaros a hacerlo todo. Derrota a los enemigos para conquistar el lugar. Fuerte Sungar. No, tío, el dragón ahora no, ¿eh? Hostia, mola que te cagas, ¿eh? Cuando escuchas el grito de fondo y dices, buf. Buf. O va, una como peste quieras. De sole el imperio. Hostias. ¡Ah! ¡Huevones! Venga, vamos, a por ellos. No me dispares a mí, señora. Cuidado. Tú. ¡Catabumba! ¡Hala! No tengo piedad con el imperio. ¡La, la, la! ¡Bimba! ¡Hostia, lo he reventado, el pobre! ¡Placa! 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 ¡Pa'lante! ¡Muere, maldita sea! ¿Que muera yo? ¡Si soy el protagonista! ¡Desgraciado, soy el protagonista! ¡Muérete tú, placa! Ahí estamos. Me pregunto si podré con los rayos romper la madera, pero creo que no. ¿Es todo? ¡Sí, es todo! ¡Toma, es todo! ¡Tirorito! ¡Tirorito, tío! ¡Hostia, el tío se está durando, eh! ¡Ya, se acabó! Era demasiado bonito para ser verdad. ¡Pipa! ¿Dónde está Serana? Ya está por ahí liándola ella, seguro. Oye, me viene de puta madre. La tía se carga... ¡Mira el dragón allí! O es un avión... de Iberia, yo qué sé. No es un avión de Iberia, es el dragón. Oye, qué pesado, que me dejes en paz, que viene un dragón. Uf, tiene una pinta de venir, cabrón. Oye, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué es esto? ¿Cuánto imperial hay aquí ahora? Joder, se me está llenando esto de imperiales asquerosos, ¿eh? Menos mal que estos no mueren, ¿no? Mis compis. O sea, son como inmortales, creo. Placa. Toma. Derrota. Hostias. Ha sido muy cruel esa muerte, ¿eh, señorita? Sí, sé hacerlo mejor, toma. A ver, si dejáis de venir ya, pesados. ¡Placa! A morirse ya. 62% restante. Queda. ¡Hostia, claro! Es un común nivel. Te van viniendo cada vez más y más, ¿no? ¡Qué guay! ¡Qué chupi guay, ¿no? Cada vez te vienen más. Aquí tienes que ir aguantando. Te vienen como hordas de gentuza.
Vienen como hordas de gente. Oye, tío, no puedo. Placa. 47% restante y ahí está el dragón. ¿Qué pasa aquí? No puedo hacer ni una pausa, que me atacáis a traición. Cruza. Vale, este. ¡La gloria del imperio! Tú por lo menos habéis dicho una frase chula, ¿no? Y todo épica, pero vas a morir en vano. Hostia, tú, es que cada vez venís más, ¿eh? Sois muy gentuza. Pero bueno, con estos Mindundis no voy a morir. Si en el anterior capítulo me vinieron 50 en la ciudad de Martha o algo así. Imagínate, aquí es que no me duran estos, nada. Cataplaca, venga, a morirse. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, huevones? Tú no, ¿no? Ah, eres tú los míos. ¿Por qué me salía el nombre? Muérete, coño. Le da su espada y se ha muerto él. ¿Esto es lo que quieres? Oh, toma. Oye, tío, ¿qué? 2 horas aquí, colega. Vale, 5%. Los últimos. Los últimos. Placa. 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 Ahora me tiran para abajo y me muero, ¿sabes? Y a empezar de cero. No me jodas. Venga, muerto. Pipa. Winners. 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 ¡Pum! ¡Pum! Ah, no te he dado esa, qué cabrón. Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Que la atraviesan las flechas o qué, colega? Capa de la tormenta. Venga, vamos. Uy, se está acercando. No, sigue allí. Debes morir. Bueno, ¿qué, colegas? Ya está esto, ¿no? Completado. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Tengo que avisar al Ulfric este ahora? Me parece que sí. ¿Teleport? Sí, tu Ulfric. Teleport to Ulfric. Pues nada. Vámonos para allí. Lo que haré será pasarme ya las misiones principales. Bueno, acabar ya de lo que tengo. Y luego intentaré pasarme todas las misiones secundarias. Y cuando termine las misiones secundarias, miré a la expansión, que es la otra isla que me llevó en barco. Bueno, península o lo que sea. Que dije, bueno, aquí iban a salir un montón de misiones, me piro y me fui. Pues ahí, seguiré con eso. Ya cuando termine, pues mira, lo eliminaré el juego y ya está. No creo que salgan más expansiones, ¿no? Si sale otra, pues la jodimos. Me quedaré el dato de guardado, por si acaso, ¿no? Y si me lo vuelvo a instalar el juego, pues le meto el save este y ya está. Y lo tengo todo como tenía. Nani, no, ni, no, nani, no, na. Es que pesa un montón. Toda una ciudad. Pesa un montón el juego, o sea que para tenerlo aquí de esto, si ya me lo pasa, no voy a tenerlo ahí porque sí. La vida es una lenteja. Ahora toma, ahora deja. Ahora estoy con el GTA Vice City. Vice City. Mola que te cagas, mola que te cagas. Ajá, estás aquí, ¿eh? Ahora que el imperio ha sido expulsado de la cuenca, podemos evitar que sigan explotando sus minas de plata. Muy bien. Esa plata pertenece a Skyrim. Multitud de enemigos nuestros yacen sepultados bajo una avalancha de dolor y justo castigo propiciada por tu mano. Ay, ay. A partir de ahora te llamaré Martillo de Hielo. Toma. Muestras una gran pasión por el combate y compasión por aquellos por quienes luchamos. Sí, señor. Te estás volviendo indispensable para nuestra causa. Lo sé. Hacemos lo que hacemos por amor a nuestros hermanos. Ten, acepta esto como muestra de nuestro recíproco amor. Mariconadas, ¿no? Escudo F. Nada, me das un escudo a mí, tío, venga. ¿Qué es lo siguiente? Te necesitan en la marca de Hjalp. Hay mucho que hacer allí. Pues vamos. Cuida de tu hermano y él cuidará de ti. Sí, ¿qué hermano? Si soy huérfano, ¿qué dices? Vámonos. ¿Dónde estará Serana? ¿Dónde estará Nanina? ¿Dónde estará Serana? Nananana. Creo que he hecho bien en quedarme con los capas de la tormenta, porque los capas de la tormenta son... Y yo. Y yo, dice. Y yo. Muy, muy bien. Creo que son... O sea, lo hacen 100% por Skyrim. Y los imperiales pues lo hacen un poquito... Por dinerito y sus cositas y por mandar. Guay, ha sonado por ahí. Vale, venga, estamos llegando. Sí, señor. Joder, la verdad es que Skyrim es de los... Por no decir, bueno, sí, de los mejores. De juegos bien hechos, ¿eh? Y con buena historia, pero de la hostia, ¿eh? Anda, bien. Ha sonado un dragón, tío. Es que me están acojonando todo el rato.
cabrones. Espero que no me toque ser guardia. Espero que no me toque. Voy a decírselo al comandante. Estoy seguro. Hola. Mi temor. La valía de un hombre se mide en el momento de. Necesito que comuniques unas órdenes falsas al legado imperial en Mortal. Pero antes, tenemos que hacernos con las órdenes imperiales para poder falsificarlas. Las posadas de Puente de Dragón y Paraje de Rorik son paradas habituales de correos imperiales. Intenta convencer a uno de los posaderos para que te ayude. Sea de la forma que sea, tráeme esos documentos. Vale. ¿Qué me dices? Qué mal me caes. No lo tengo claro, tengo que pensar. Dalo por hecho. Bien. La llama arde en tu interior. Me gusta. Bien. Dalos. Este debe de ser el encantador clima de Skyrim del que tanto he oído hablar. Lleva el bastón y la espada. Qué guay, ¿no, la tía? Por eso quita tanto y tiene esos ataques de magia tan chupi guays. Oye, tío, con el puto dragón. ¿Qué pasa aquí? A ver. Misión. De siguiente misión. Un falso frente encuentra al correo imperial. Vale. Voy a ir a esto primero del dragón. La marca está. O tumba del dragón. ¿Qué pasa, colega? Voy a ir primero a la marca esta del dragoncito. ¡Ah! Míralo, está ahí. ¡Qué cabrón! Vamos a guardar primero. No es el que la leímos. ¡Eh! Y el grito de desgarrador. Desgarro de dragones. ¿Dónde estás? Aliento fuego. Desgarro de dragones. Bien. Serana, no me jodas. Te has quedado allí, cabrona. What the fucker. No, la Z. Ahí. ¡No me deja! ¡Huevón! Debía rebel. ¡No, ponte el arma, tío! ¡Qué cabrón! Oye, qué cabrón, ¿eh? No se me pone el arma el tío este ahora. ¡Qué mal! Joder, se me ponía el puño en los cojones. A ver. Poción de vida. Ah, no tengo poción de vida. Poción de curación, ok. Qué mal, qué mal lo he hecho, tío. What the fuck. Es de hielo, me parece, ¿no? Sí. Vale. Tomara, qué huevón. Mira, huevón. Es un pringadete. Muere. Toma, en el ano. En el ano. En el ano, en el ano. Muere. A ver, vamos a cambiar al de fuego. A ver si con el de fuego le hacemos más daño. Con el grito de aliento de fuego. No, tío, esa mierda no. Vale, ya está muerto. Ah, ya está muerto. ¿Qué dices? What the... ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando, tío? Perfecto, muerto. What the fuck, ¿cómo hagan sus top imperiales? Es mío. Joya, os metéis en medio. No sé qué ha pasado antes. El muy cabrón me ha matado. ¿Qué cojones? Qué cabronazo, ¿no? Venga, pilla. Tu presencia interfiere con asuntos del imperio. ¡Lárgate! Bien. Ahí estamos. Merezco selección. Qué pesado el tío. Déjame en paz. Un ratito. Coño. ¿De dónde sales tú? Oye, voy a mirar el inventario. Vale. Muertecitos, todos estos. Vamos a ver esto. La zona está de dragón. Oh, es el primero, ¿no? Que pillo. De zonas y. De dragones. Con la señal del dragón. ¿Tú qué tienes? Parecías importante. Ah, sí. Este colega es importante, ¿no? Tiene que ser de alguna misión chunga este tío. ¿Y este? Ah, vale, el de ella. Pero este tío, si no muere, tiene que ser algo importante, ¿eh? Estoy deseado. Míralo. ¿De dónde sales? Legado tú? Constante. Acabemos con vale, vamos a. Vámonos. Que no podremos matarlo. Vámonos a la misión. Venga, go. Vale, nos dirigimos al puente del dragón. A ver si conseguimos el correo imperial. A ver. Si no lo matamos al tío, voy a tomar por culo. Me da igual. Me da exactamente igual. Si me lo da, bien. Si no me lo da, pues me lo tendrá que dar por cojones. Hola. Venimos a buscar el correo imperial. ¿Qué tal? Caramba, espero que sepas lo que haces con esas llamas. Sí, lo sé. A ver,
Que no la liemos mucho. Bueno, aquí yo es que no voy a volver por aquí seguramente. Algún día espero regentar mi propia posada. Guardado automático, venga, guardado así. Cataplín. Hola, ¿me das el correo imperial? Soy Faida. ¿Has visto llevo algún mensaje posada imperial últimamente? Suelo mantener la privacidad de mis clientes. Ay, te voy a tener que matar. Su vida está en peligro. ¿Ayudaría un poco o no? No tengo tiempo para esto. También puedo ir por las malas. No, persuadir. Sí, claro. A mí no me engañas. Pues nada, pues por las malas. Suelo mantener la privacidad de mis clientes. Coño, si es que... Bueno, cálmate. Le obligan a uno a ser malo. Estuvo aquí, pero se fue. Joder. Si sales ahora, seguro que lo alcanzas. O puedes esperar aquí y volverá pronto. No, me voy. Nos vemos. Voy a buscarlo, va. Voy a por el huevón este. Vale, se ha ido por aquí, por este caminito. Ajá. Supongo que si me quedo, pues cambia la misión. Pero si voy a por él, pues a lo mejor también cambia. A lo mejor le están dando de hostias por ahí. Le han robado el correo y tengo que ir a otro sitio. Vamos a guardar de momento. Ahí estamos. Venga, venga, venga. ¡Tarana! Ah, esta se ha quedado en la posada ahí. Sentadita. Qué cabrona. ¡Ay, va! ¿Qué es eso? Venga, vamos. A ver si lo alcanzo. Vale, creo que lo estoy alcanzando. Con mi caballito. Hola. Huevón, ¿qué pasa? ¿Me das el correo o qué? Anda, mira. Toma, huevón. Se te acabó la tontería. Documentos imperiales, tucutú, arco, no. Basura, todo esto basura. Pues nada, tenemos... Ahora vienes, Tenemos esto, vamos a ir a entregarlo. Aquí, perfecto. Vamos para allá. Vale, guay. Toma, aquí tienes tu correo, que casi no. Buen trabajo. A ver lo que sabes hacer. Conocen nuestros planes mejor de lo que esperaba. No me gusta. ¿Pero qué es esto? Parece que necesitan refuerzos en el fuerte Halcón de las Nieves. Nos aseguraremos de que no los reciban. Bien. Dame un momento mientras hago unas... correcciones en estos informes. Qué cabrón. Vamos allá. Asegúrate de que los documentos falsificados llegan a manos del legado de Mortal. Así se harán una idea falsa. Okay. Y nosotros tomaremos ventaja. Perfecto. Recuérdame, ¿por qué motivo...? Vámonos. Ten cuidado ahí fuera. Sí, sí. Ya los documentos. A ver... Anda, mira. No, tío, aquí no puedo ir yo. Me van a venir aquí a reventar, hombre. Es que me van a reventar aquí la gente, ¿no? Hostia, tú... Me cago en la leche. ¿Cómo voy a hacer yo ahora para que no me ataquen los guardias? Porque es que me van a atacar, ¿no? Ahora en el otro. A ver. Ajá, ah, vale, coño, que tengo que dejarlos. No creo que me vean estos. Venga, bien, hemos entrado. Creo que era aquí, ¿no? O era el de al lado. Me cago en la leche. A ver. Vete ahora o sufre las consecuencias. No, tío. No me toquéis los huevos, ¿eh? Toma. Lo que los rebeldes suelen... Tengo documentos y para ti. ¿Y has perdido el uniforme en el camino, soldado? Sí. Lo escondí. Así resulta más fácil pasar entre enemigos. Supongo que sí. Bien pensado. Gracias, soldado. De nada. Echemos un vistazo a los informes. Espero noticias de los refuerzos del fuerte. Bien, están de camino. Y además, nos informan de los movimientos de las tropas enemigas. ¡Excelente! Wow. Los exploradores de los Capas de la Tormenta hacen difícil moverse con libertad. Me alegro de que hayas conseguido llegar de una pieza. ¿Por qué no te tomas un trago en el Berzal antes de regresar? Eres un crack, tío. Lo sabes todo y sin leer el papel. No, da igual, me da igual. Hasta la próxima. Yo me quiero pirar de aquí. Vámonos. Vámonos, no se vaya a liar. Vámonos. Y directamente. Venga, siguiente. ¿Dónde está? What the fucker?
Aquí estamos. Venga, vamos. Ya está hecho. Los tengo que hacer yo todo. ¿Eh? Si hubiera alguien más a quien Ulfric pudiera confiar toda esta absurda planificación, yo estaría ahí con vosotros partiendo cráneos. Claro que sí. A tu servicio. Va. Irás al fuerte Halcón de las Nieves. Reúnete con los hermanos que se preparan para el ataque. Después, colabora con ellos para eliminar a los imperiales. Y cuando acabéis, acuartelaremos el fuerte. Y bien, ¿puedes hacerlo? Pues claro, tío. Bien. La llama arde en tu interior. Sí, ¿te gusta? Siempre me dices lo mismo. Busquemos conmigo. Tío, más pesa. Vámonos. Venga, caballito, corre veloz. Y pensar que la última vez que jugué al Skyrim solo hice 5 capítulos. Y me cansé del juegazo. Me queda con la leche. Es que no encontraba. Derrota a los enemigos para conquistar el fuerte. Vale, sí. Coño, que nos atacan. Pues nada, saco. Uy, que se me peta, tío. Oh, si estamos aquí al ladito, qué bien. Tirorori, tirorori, tirorori. Soldados imperiales, morir. Venga, venga, morirse. Sí, 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 a morirse. Chiquita. Chiquita. Vale, 97%. Venga, muere. Toma, Placa. Placa. Muere, muere. Y pam, pum. Ahí estamos. Dragones. Pimba. A ver con el fuego. Me parece que estos son nórdicos y mueren antes con el fuego. Uy, ¿dónde están? Vale, ok. Sí, señor. Venga, morirse rapidito, va. Venga, venga, venga. Toma la hostia que le da con el fuego. ¿Tú qué, huevones? Ah, por los huevones. ¡Guau, toda la peña que hay aquí! Toda la peña que va a morir aquí. Chupi guay, chupi guay. Venga, venga, chavales. ¡A morirse! ¡Guau, soy Jesucristo! ¡Sí, sí! Vamos para allá, Serana, corre. ¡Cuidado! 40%. Siguientes. ¿Me vas por aquí? Sí, sí. Tú, coge tormenta. Ajá, aquí están. ¡Ja! A morirse, venga. A morirse. Oh, 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 cuidado que le baja casi toda la vida. Un toquecito le baja casi toda la vida. Un toquecito de magia. Casi toda la vida le baja, huevón. Venga, venga, a morirse. ¡Ay, no! Le da la serana, pobrecita. Mírala ahí absorbiendo la vida de todos, qué cabrona. Joder, esta tía no tiene piedad, eh. Chunga. Este de los nuestros. Vámonos, pa' aquí. ¡Uah! Ahí estamos. ¡Oh, en el aire! ¡El 8 en el aire! Increíble. En el aire. Nino, 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 nino. ¡Uy! Que os quemo, amigos. Se acabó. Conquistado. ¡Ea! Ah, queda aquí uno. Ahí estamos. Tenía que ser Serana quien lo matase, ¿no? Consigue la ayuda de los bárbaros grises para negociar una tregua. Aprende un grito para llamar a Odavin. ¿Cómo que es la misión esta? ¿Me lo pide? ¿Me lo pide la misión esta? Aprende el grito para llamar a Odavin. El caído. Derrotar a alguien, ¿eh? What the fuck? ¿Cómo que me lo pide la misión esta? Consigue la ayuda. Ah, vale, me pedía la ayuda. Libera. Informa a Ulfric. Vale, tengo que informar a Ulfric ahora. Vamos a informar a Ulfric. Tiene que estar por aquí. No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Go to the Palacio de los Reyes. Lo que pasa es que cuando empecé la primera vez a jugar Skyrim, pues me liaba muchísimo con las misiones y eso me acabó hartando y lo quité fuera. Pero ahora mismo, pues, con vuestros consejos y todo esto, pues se hace bastante fácil. Y coño, las historias vale la pena pasarse todo esto, ¿eh? Con las historias que hay, son la fucking hostia. Y eso que me he leído poquitos libros, del Skyrim, pero hay, uff, la hostia de libros hay por aquí con historias diferentes. Vamos, ahora con Ulfric. Luego tengo que hacer lo de la tregua esta, que supongo que sigue la historia principal también. Tengo que invocar al otro dragón.
Que me parece que es el que vi en el otro mundo y tal. Pero bueno. Que ya estamos sentaditos otra vez, Tulio debe de estar poniéndose nervioso. Al ocupar la marca de Gial, estamos prácticamente en su patio trasero. Ya ves. Marcharemos hacia Soledad en cuanto podamos. Ya ves. Te has convertido en una heroica leyenda de Skyrim. Ya ves. Te considero un miembro más de mi casta. Y en dos gameplays. A partir de ahora, se te conocerá como Hoja de la Tormenta. Toma. El amor por estas tierras y por sus gentes fluye desde tu corazón, como la muerte de sus enemigos fluye desde tus manos. Toma. En nombre de los hijos e hijas de Skyrim, de todo lo que es bueno y puro, acepta esta muestra de nuestro aprecio por tus servicios. Grache, pelotudo. Armadura dorada épica. ¿Qué es lo siguiente? No tendrás tiempo de vanagloriarte por tus logros. Estamos organizando el asalto final a Soledad. Okay. Te necesito allí. Sí. Preséntate en el campamento de Huffingar. Sí. Yeah, baby. Oh, qué cabrón. Me ha llenado... ¡Hala, hala! Brazales de todo, tío. Qué pesados, tío. Llevas demasiadas cosas, no me digas. No me digas. Venga, el puente de dragón para ir al campamento este de las capas de la tormenta para quedarnos ya con la ciudad. Porque es que me tengo unas hostias muy ricas. ¿Dónde están los colegas? Vale, por aquí están ellos. Vale, vale, me pillo el caminito. Vamos así. Y de noche, muy bien, Passerana esto de Putin Mother. Viene de Putin Mother esto, Passerana. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No jodas, están abajo. No jodas, cabrones. O me mate, ya veréis. Ahí, pimba. Pimba, no quiero, pimba, no ven. Me diga qué dioses puedo y Serana ya, ya vendrá. Si hubiera alguien más, a tu irás servicio. Al fuerte. Reúnete con los hermanos que se preparan para el ataque. Muy después, bien. Colabora con ellos para eliminar a los imperiales. Y cuando acabéis, acuartelaremos el fuerte. Perfecto. Y bien, puedes hacer... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño? Ten cuidado ahí fuera. Oh, ¿es una trampa? ¡Hostia, el puto dragón! ¡Qué cabrón! Ahora está atacando allí el dragón. ¡Qué justo ha sido el mamón, ¿no? A ver si llega para aquí el tío. Vale, parece que va a venir para aquí el cabrón. ¡Ups! Pero que venga el huevón, que venga. Hombre, ven para aquí. Pringaete, ven para aquí. No tengo que yo ir al pueblo, no jodas, ¿eh? No jodas que tengo que ir al pueblo. Huevón. Vale, aquí. ¡Pillo! ¡Uy! Casi le doy al cabrón. Pues nada, voy a intentar ir al pueblo. Vale, el cabrón ha venido al final. Toma, para ti, huevón. Mierda, mierda, me ha dejado cegato el cabrón. ¿Qué coño? No te vuelvas para el pueblo, hombre. Qué pesados son, hombre. Son muy cansinos, Son muy cansinos estos dragones, Pues por favor. Venga, ya está muriendo. ¿Qué coño? Vale, ok, ahí se ha... como que se ha desmayado un poquito. Es una trampa. ¡Es una trampa, es una trampa! ¡Coño! ¡Qué cabrón! Desde su casa me va a dar ahora el huevón. Venga ya, hombre. Muerte. Que sí, que me vas a matar. Claro que sí, venga. Hasta luego, pringaete. Sí, sí. Dámelo todo. Dámelo todo, nena. Espada enana. Uy, la espada enana, ahora la miraré. Llevas demasiadas cosas como para correr, no me jodas. Ahí estamos. Dámelo todo. Oh, 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 oh. Sí. Oh, me siento poderoso. Perfecto. Muy guay. ¿Has visto, Serana? Sí, sí, somos los dioses. Los dioses matadragones. A ver, ¿qué puedo tirar por aquí? Espada enana, a ver qué es esto. Espada enana, uy, qué bonita, ¿no? A ver si a ella le hace falta. Vale, tiene espada élfica de resplandor. Y está dando con... Uf, tiene un montón de armas la cabrona. Son bastante buenas, pero bueno. No, porque se quita. Vale, perfecto. Ya me vacía un poquillo, tengo que ir, dentro de nada... A guardar en Invernaria las cosas. Por ejemplo, los huesos de dragón y todo esto, pues si no, pesan bastante. A ver, ¿tú qué? El imperio quería... Sí. Irás al fuego. Reúnete. Venga, vamos. Y bien, ¿puedes hacerlo? Venga. Bien.
Perfecto. La llama arde en tu interior. Vámonos al fuerte. Batalla por el fuerte de Hogstar. Únete a los hombres que atacan el lugar. Fuerte Halskar. Venga, va. ¿A dónde están? Putos dragones, ¿eh? Atacan cuando menos te lo esperas. Aquí. Esto fuera de momento. Está muy lejos. ¿Dónde estás? No lo veo, tío. No lo veo. Aquí. Coño. ¡Hala, tío! No me digas que tengo que subir a las montañas. Ahí no puedo. Estatua de Meridia. Venga, vamos a la estatua de Meridia. A ver si podemos entrar por ahí. ¿Qué coño? ¡Vamos! ¡Hala! ¿Qué os pasa, huevones? Me habéis salido aquí en medio, tramposos. Toma, huevón. Toma, huevón. ¡Ah! ¡Madre mía! Se la ha clavado, pero bien. ¡Basta! ¡Ah! Basta, dice. Pues toma, toma. Toma, toma. Sí. Hostia, mi vida. Coño, que no me he fijado. Venga, Serana. A ver, vamos a seguir el caminito. A ver si llegamos bien, ¿no? Yo creo que por aquí llegaremos bien. Creo, Si no, la cagamos, pero bien cagada. Ajá, por aquí. Por aquí. Se supone que esta es la batalla final, como ha dicho el Ulfric, así que ya conquistaremos Skyrim del todo con esta misión, ¿no? Y luego pues iremos a lo de las treguas de los barbagrises y a ir luchando contra Alduin y los dragones que invoque. Venga, colegas, derrota a los enemigos para conquistar el lugar. Venga, vamos. ¡Uah! ¡Va por ellos! Ah, es por aquí. Vamos. ¡Va por ellos! Venga, venga, la última. ¡Hostia, sí, más por ahí! ¡Colegas! ¡Esperadme! ¡Onda! Mira, la cruz de Jesucristo. A ver, pringaetes. ¡Os reviento todo! ¿Se rompe? ¡Anda! Pues sí se rompe, toma. Se quema y todo guay. Venga, morirse todos. Venga, 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 que sí. Ahí, ahí. A morirse todos, huevones. Sí, señor. Sí, sí. A ver si puedo matar a este. Taca, taca. Muere. Ha dicho hijo de... ¿Lol? Me ha parecido que ha dicho eso. ¡Pumba! Toma, emperador. ¡Pumba! ¿Tú qué haces? ¡Pumba! Mira, muérete. ¡Ea! 75%. Vamos, siguiente. ¡Uy, yeah, baby! ¡Tirorino! 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 Venga, venga, 55%. Vamos, huevones. Ah, mira, los están aquí, los pretty huevos estos. Venga, morirse. Morirse, nórdicos. Morir, nórdicos. ¿Quién me ha atacado? Ah, el huevón este. ¡Pimba! ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¿Te rindes? ¡Toma! Culo abrasado. Muere. Ahí está. Mira, mira cómo corren. Qué huevones. Pimba. 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 Perfecto. Ahí estamos. Fueguito, fuego, fueguito. Va. Pumba. Pumba. Ahí estamos. 5%. Va. Ya queda poquito. Cuidado que no me caiga y me mate. ¡Onda! ¡Qué bonito! Ahí está el castillo de Serana. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡En el aire! ¡Ja! Pues no me ha dejado. Vale, batalla completada. ¿Ya? ¿Eh? ¡Qué facilito! Toma ya, chaval. ¡Hey! El otro como corre con el otro. ¡Ah, qué bueno! ¿Qué pasa aquí? Libera. ¿Que libere? Pues nada, vamos a liberar, va. ¿Me deja aquí? Sí, ¿no? Perfecto. Ah, mientras haya enemigos cerca no puedo. Oye, tío, ¿qué pasa? Aquí estoy todos huyendo, ¿no? Jodas. A ver. ¡Ah! ¿Dónde vais, flipaos? ¡Los he pillado! ¡Ratas! ¡Ratas! ¡Niños rata! ¡Niños rata!
Venga, vamos. Directation. Directation to the campamento. Un ataque de poder contra un oponente que esté bloqueando traspasará dicho bloqueo sin hacer que el atacante se desequilibre. Casi nivel 25, toma. Con rima chula. No la voy a hacer porque es de niños hacer la rima esa, pero bueno. 25 para el culo tengo. Oh my god, se ha hecho de día, lo siento, será. No. Uy, coño. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Qué pasa aquí? ¡Hostias! Se lo está follando de lado. Sí, o estar ahí fuera, con mis hermanos, luchando en la guerra. ¿Tú has visto esto? ¿Qué vas a mirar el paisaje cuando hay dos caballos follándose de lado? Por favor. Qué épico, tío. Toma, toma, ahí, está terminando. Ya ha terminado, hala. Un elfo estirado me diga que si osan aparecer por aquí a cuales lucharé contra toda la legión. Aunque sea. Tú, ya he hecho tu trabajo nuevamente. Reúnete con los hermanos que preparan el ataque. Lucha bien o muere. Que Talos te acompañe. Ah. Recibe tus órdenes de que de la tormenta. Tomaremos la ciudad. Vale, tío, muy bien. Reúnete con los hermanos que preparan. Pero, tío. Lucha bien. No me deja. Le estoy dando y no me deja, tío. ¿Qué le pasa al huevón este? A ver. ¿Qué más pasa aquí? Bueno, la batalla. Recibe tus órdenes. Vale, necesito órdenes de Ulfric primero, ¿no? Creo. Vamos, creo que necesito primero las órdenes de. Del Ulfrito. Ulfrito. Ulfricto. No, no, no me sale aquí. Ah, que está en el otro lado. Coño, ahora sale el cabrón, ¿eh? Ahora sí que sale el cabrón. Ahora sale, ahora que tenemos casi todo controlado, sale. Menudos reyes, tío, siempre igual. Siempre igual estos reyes. Bueno, es la de juegos que me quedan por sacar, ¿eh? Más de Skyrim. El GTA Vice City. Tendré que hacer también Hitman. El Blood. Blood no sé qué, creo que era. Blood Money, sí, Blood Money. Tengo también el Obscure en un día de terror. Bueno, en juegos. Obscure 1, Obscure 2. Y no sé qué más tengo por ahí. Ahí va. ¿Cómo quieres que suba yo aquí, colega? ¿Qué quieres que haga yo aquí exactamente, un friquito? Un friquito. ¿Qué quieres que haga yo aquí? Príncipe mendigo, oh, qué bonito, Aladín. A ver. Oh, quises. Vamos por arriba. No creo que tenga que entrar ahí en plan. En plan cabrón. En plan cabrito. Vamos a entrar en plan cabrito. ¿Qué quieres, niño? ¡Fuera! ¡Eh! ¡Contrólate! ¡Ay, contrólate! Dice, te meto de hostias. A ver, ¿qué pasa aquí? Está. Joder, el colega está arriba del todo. Madre que lo pare. Vamos a intentar pasar por aquí, por arriba, a ver si puedo. Es que claro, tío, no puedo yo por ahí. Mira, este puente asqueroso no me lleva para nada. He visto un dragón. Ah, no, son pájaros asquerosos. Sí. Pájaros asquerosos. Bueno, cuando esté ya por arriba, más o menos, pues eso lo pongo. Uy, va, chaval, ¿cómo tienen todo esto, no? Están ahí en guerra, por eso sonaban las campanas. Tolén, tolén, tolén. Y tiene el caminito. Me recuerda un montón al God of War. Qué guay. Venga, vamos. Ahí están. Sí, señor. Es sí, la señor. Hora, soldados. Ha llegado la hora de tomar la ciudad. Llegamos a este momento sostenidos por los sacrificios y el valor de nuestros compañeros. De aquellos que han caído. Y de aquellos que aún portan escudo a nuestra derecha. En este día, nuestro enemigo conocerá el alcance de nuestra determinación. La verdadera profundidad de nuestra ira y la exaltada rectitud de nuestra causa. Los dioses observan, los espíritus de nuestros antepasados se revuelven. Y los hombres bajo soles aún por amanecer se verán transformados por lo que hagamos aquí hoy. ¡Sí! No temáis ni al miedo ni a la oscuridad, porque Sovngar espera a aquellos que mueran con el arma en la mano y el valor en el corazón. ¡Sí! Ahora nos dirigimos al Castillo Severo para acabar con la mismísima legión.
¡Sí! Y en ese momento, los dioses bajarán la mirada y verán Skyrim como tenía que ser. Llena de nórdicos fuertes, poderosos y libres. Intenta no incendiar nada, ¿vale? ¡Todos conmigo! ¡Por los hijos e hijas de Skyrim! ¡Vámonos! Recibe tus órdenes. ¿Qué pasa? ¿Qué, si qué osan aparecer por aquí, lucharé contra toda la legión, aunque sea yo solo. Vale. ¿Qué quieres? ¿Que vaya ahora al otro punto? ¿Qué cabrones que son? Me hacen venir hasta aquí para... Hay que ser muy cabrón. Pues ya tenemos las órdenes de Ulfric. ¡Oh, qué dragón más bonito! ¡Qué dragón más bonito! Son hermafroditas los dragones, pues no tienen rabo, no tienen nada. Se follarán ellos mismos por el interior. Y saldrán los huevos, dejarán los huevos ahí. ¿Eh? ¿Que sí? ¿Es que sí? Mira, el dragón rapero. Joder, ¿qué le pasa a los huesos, tío? Míralo, míralo. ¿Qué coño le pasa a esto? Madre mía, esto es de Silent Hill, no me jodas. Venga, tenemos órdenes. Espero que no me toque. No veo la hora de matar a otro intento. Ve a decírselo al comandante. Estoy seguro de que de la patada en el culo que te va a dar, se te van a olvidar. Tomaremos la ciudad. Reúnete con los hermanos que preparan el ataque. Venga, lucha bien o muere. Que Talos te acompañe. ¿Dónde, huevón? Recibe órdenes, libera Halfingar. Sí, lucharemos donde. Si es que no me dejas ni hablar. No soy muy partidaria. Tomaremos la ciudad. Pero incluso lo prefiero. Reúnete con los hermanos que preparan el ataque. ¿Dónde lucha están? Bien, o muere. ¿Qué tal os te acompaña? ¿Deberías estar arando un campo? Pero es que no sé dónde están. Los hermanos que lideran el ataque. ¿Dónde están los colegas, tío? No los veo. Aquí no están. LOL. ¿De demonios? Joder. Bueno, no me está saliendo nada. No sé dónde exactamente tengo que ir ahora. ¿Dónde están los compañeros que tengo que ayudar y tal? Será en la ciudad esta, pero bueno. Voy a dejarlo por aquí, unos 40 y pico minutitos. Decime dónde tengo que ir exactamente, porque es que ando perdido. El tío este no me habla. Tomaremos la ciudad. O sea, me ciudad. Dice lo mismo todo el rato. Reúnete, pero no, con los hermanos no que preparan el ataque. Tomaremos la ciudad. O muere. O sea, la ciudad esta que hemos ido ahora, ¿no? A hablar con un freak. Bueno, voy a probar, por si acaso. No voy a ser... Voy a probar, a ver, no sé. Vale, voy a entrar a ver si es aquí donde tengo que ir ahora mismo. A ver si tengo que entrar aquí para hacer la misión. Si no, lo dejaría por aquí, ya miraría vuestros comentarios a ver dónde. Aquí es Soledad, pero me dice que libere la Halfin's Run o algo así. Qué WTF. Soy la reina de Soledad, hija del emperador, convocada a los Daedra. Daré el alma de los de todos mis súbditos por un poco de consuelo. What the fuck? Qué cabrona. Por lo fea que es, mírala. ¡Ajá! Vale, tenía que venir aquí. Obliga al general Tulio. Entonces no podremos hacer la otra misión, ¿o qué pasa aquí? Pero bueno, vamos a matar. Dos muertos, venga. Que vea Ulfric lo machonde que soy. Sí, sí. Cuidado. Uy, casi sin querer. Un poquito queriendo, pero bueno. Venga, morirse todo, va. ¿Qué? ¿Qué pasa, imperiales? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, imperiales? Sí. Cabrones, ¿dónde estáis? Vale, están por aquí. Yo voy con ellos, que ellos me van guiando. Ellos me van guiando, así que guay. ¡Muerto! Sí, venga. ¿Y Serana qué? ¿Dónde está la colega? ¿Dónde está Serana? Vale, están yendo por aquí ahora. Bueno, están matando por matar, ¿no? Ahora mismo. Tenemos que obligar al general Tulio a salir. Supongo que si matamos muchos, acabará saliendo el huevo. Se rendirá, supongo. Vas a seguir matando por aquí. Venga, huevo, ven fuera. Venga, bien. General Tulio. Flechero. Hostia. Cabrones.
Unos espalderos, Venga, ahí. Hostia, voy robando. Venga, venga, venga. Muy bien. ¡Por el emperador! Qué guay, ahora Soledad será nuestro. Será de los capas de la tormenta. Ah, vale, mira, aquí puedo romper esto. Ahí estamos bien. Venga, pasad todos. Oye, dejad ya de mataros aquí tipo también. Porque me estáis hartando, hombre. Venga. ¡Hala! ¡Otro más! ¡Me cago en la leche! Joder, si es que salen aquí... Se teletransporta la peña, ¿sabes? Compasión, dice. ¡Compasión! ¡Compasión! Venga, nada de compasión. Que mueran todos, hombre. Que mueran todos, vamos. Voy a abrir aquí a ver qué pasa. Objeto no tiene carga suficiente. Ok, ya lo sé eso. Muere. Placa. Toma ya, chaval. Tururú. Muere ahí, bien. Placa. Placa. Venga, entremos, ¿no? Yo creo que tenemos que entrar ya. Destrucción aumentada. Por la gloria del imperio. Ops. Tendré que abrirlo por algún lado, esto. A ver, mientras ellos están así, voy a intentar abrirlo. A ver si puedo entrar por aquí. No. Mierda, tío. A ver... sí, estaba aquí, coño. Perfecto. Conseguido. A ver qué hacemos aquí dentro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Habrá alguna palanca o algo para poder entrar? ¿Abrir la puerta esa? ¿O tendremos que hacer, esperar ahí matando, matando, matando? Esperar a que entre. No tendrías que estar aquí. El Tulio este de los cojones. Es la última vez que pienso decírtelo. ¡Fuera! Placa. Toma. ¡Eh! ¡Contrólate! Abre expositor. A ver. No. Bueno, os voy a dejar en paz. ¡Guardias! ¡Intrusos! Os voy a dejar en paz. Abre puerta. No vaya a ser que la liemos luego cuando sea esto nuestro, esto nos quieran pegar. No quiero liarla yo. Falsificar números. Libro de cuentas. ¡Anda! Abrimos puerta. Traca, traca. Vale, no hay nada más. Pues no. Tendremos que esperar a que salga o algo, ¿no? Ah, ya lo tengo como enemigo al tonto polla este. Pues nada, vendrá otro a la posada, ya ves tú lo que te importa. Vale, va. Vamos a cambiar aquí. ¡Oh! ¡Tasca! ¡Muere! Bueno, ¿qué, colegas? ¿Tú qué? ¿Qué pasa aquí? Anda, la tormenta, qué guay. ¿Qué pasa aquí? Estamos media hora matando. Voy a dejarlo a ver si... cuando esté lo vuelvo a poner, eso. Vale, perfecto, estoy dentro. Asegura la puerta. He dado la vuelta un poquillo a la ciudad y he entrado por la puerta Castillo Severo. Para. ¿Que pare de hacer qué? ¿De recuperar Skyrim de manos de aquellos que dejarán que se pudra? Te equivocas, Ulfric. Necesitamos el Imperio. Joder. Sin él, sin duda Skyrim caerá ante el dominio. Estabas con nosotros y lo viste. El día que el Imperio firmó aquel maldito tratado fue el día de su defunción. Eres un completo idiota. ¡Apártate, mujer! Hemos venido a por el general. Mujer. Él ha perdido la esperanza, pero yo no. Rike, vamos. Eres libre para irte. También soy libre para quedarme y luchar por lo que creo. También eres libre para morir por ello. ¿Esto es lo que querías? ¿Hermanos y hermanas de escudo luchando entre sí? ¿Familias destrozadas? Este es el Skyrim. ¡Maldita que sea, quería. Mujer, apártate! Este no es el Skyrim en el que quiero vivir. Rike, no tienes por qué hacer esto. No me dejas elección. ¿Qué Talos nos proteja? No, pobrecita. Sabía que me voy a dejar. Yo no voy a participar en esto, ¿eh? Bueno, a este sí. General Tulio fuera. Hostias, que quemo, ¿no? Muere General Tulio.
Vale, Tulito. Cuidado, coño. A Tulio, a Tulio. Qué cabrón, es inmortal. Venga, bien. Y la otra también, tengo que reventarla, pues nada. Pobrecita. Esta no me cae tan mal. Simple arañazo. Simple arañazo, pues, te quemando. Ah. Hostia, que quema el otro también. Ahí, ahí. Pegada. No. Oh, cómo se ha puesto. Oh, se ha muerto. Compasión, decía. En el último momento. Poca vergüenza tienes. Es suficiente. Sí. Esto es para ti. ¿Tienes algo que decir antes de que te envíe a Oblivion? ¿Te das cuenta de que esto es exactamente lo que querían? ¿Quién lo quería? Los Thalmor crearon problemas aquí y nos obligaron a desviar recursos. Perdimos buenos soldados para aplacar esta rebelión. Es algo más que una rebelión, ¿no crees? Ya sabes, nosotros no somos los malos. Quizá, pero desde luego no sois los buenos. Puede que tengas razón. ¿Y eso dónde te deja a ti? Tú lo has dicho. Nos da la razón. ¿Y si me rindo? El imperio que recuerdo nunca se rendía. Ese imperio ha muerto. Y tú también. Oh, que así sea. ¡Mátalo y acabemos con esto! Vamos, Galmar. ¿Dónde está tu sentido del dramatismo? ¡Por todos los dioses! Si es un buen final para tu historia, el sangre de dragón debería encargarse. Ah, cabrones. Tienes razón. Y bien, sangre de dragón, ¿qué me dices? ¿Aceptas el honor? Hoy ya he matado bastante. Ese honor te pertenece a ti. Como desees. Este momento y los tres que lo compartimos será inmortalizado en una canción. Pues nada. Todo tuyo. Tienes que darle con el hacha, no con la polla, ¿eh? Pero bueno, tú mismo. ¡Hostias! ¡Joder! Bien. Ya está. Bueno, supongo que toca pronunciar un discurso. Informa, Uri. Reuniré a los hombres en el patio. Tengo que informarle. ¿Y Elishif? No te preocupes por ella. He enviado a mis mejores hombres a capturarla. Hoja de la tormenta. Quiero que aceptes mi espada como muestra de mi aprecio. Coño. Bien. Los hombres esperarán un discurso. ¿Estarás a mi lado? Sí. Deseo honrarte, sangre de dragón, y más fiel de los capas de la tormenta. Por supuesto, mi señor. Quizás no debas incluirme en tu discurso. ¿Qué coño? Excelente. ¿Sí? Vamos, el pueblo nos espera. Hostia, pero ahora todos nos conocerán, ¿eh? Ay, pobrecita esta, ¿eh? Se ha quedado... La tía se ha quedado bien para darle. Bueno, guardamos... Y voy a dejarlo por aquí, seguramente ya tendré una horita más o menos de capítulo, así que dejad consejos en comentarios, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Hola! ¡Soy Justin Guyver! ¿Cómo? ¿Que ya se ha acabado el vídeo? Ha 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 ha